Continuamos en Actualidad Agropecuaria, compartiendo la 43ª Exposición Nacional de la Sociedad Rural de Villa Ángela, en la provincia del Chaco. Para nosotros es un gusto estar presente en una nueva edición de la Sociedad Rural aquí de Villa Ángela. Trae muchos recuerdos de hace fácil 30 años de haber venido y estar presente en esta exposición. Bueno, para nosotros es un lugar de reencuentro con nuestros amigos, nuestros clientes, presentando nuestros implementos, trabajando con lo que es Mainero, Crucianelli, todo lo que es Pauni. Y bueno, muy contentos de estar presente en esta exposición, de mostrar todas nuestras herramientas. Y bueno, siempre es un buen momento para exponer lo que uno tiene. Así que bueno, muy contento de estar acá. El sudeste de la provincia del Chaco, zona ganadera por excelencia de la provincia, insume muchos elementos maineros en este caso. Sí, realmente estamos trabajando muy bien. Todo lo que es Mainero, una marca sumamente conocida, de una gran calidad. Y bueno, el ganadero siempre nos ha respondido. Justamente hoy cerramos un negocio de una rotoenfardadora. Y bueno, siempre dispuestos a hacer un buen negocio. Estamos recibiendo usados, estamos trabajando con todos los bancos. Así que bueno, financiación, hay amplia financiación hoy en día. Ha vuelto el crédito, hay tasas por los bancos realmente muy convenientes. Y también de las fábricas, por inclusive hasta 12 meses estamos teniendo. Es importante tener crédito para la hora de que los productores adquieran maquinaria. Así es, y también una concesionaria que pueda recibir el usado. En nuestro caso recibimos, lo reparamos, lo entregamos inclusive con garantía, lo que es usados. Y bueno, trabajando muy bien, a pesar de que este año el clima no nos acompañó, contentos, satisfechos y con mucho optimismo para el año que viene. Seguramente viene una etapa importante de siembra. ¿Cómo se está trabajando con Crucianelli, una de las marcas líderes a nivel país? Y bueno, ustedes siempre apoyando junto a Crucianelli. Así es, en lo que es Crucianelli tenemos financiación tanto de ellos, hasta 3 años la financiación directa de Crucianelli, también con todos los bancos estamos trabajando. Toma de usados también hacemos. Y bueno, justamente este mes, último mes, se dieron 2 negocios. Realmente se está empezando a mover nuevamente. Así que satisfechos, con optimismo. Esperemos que una lluvia no nos vendría mal. Sería realmente muy conveniente estos días. Cambiaría el ánimo. Y bueno, desde ya apostando siempre a la calidad, a la tecnología que tiene Crucianelli, que es lo que nos diferencia de otras marcas. La familia Schoening, bueno, de hace muchos años, más de 50, caminando el sudeste de la provincia del Chaco, junto a tractores, Sanelo en ese caso, hoy Pauni. Toda una trayectoria para estar junto a la tecnología e industria nacional. Sí, hemos defendido desde el año, bueno, Julio Schoening en su comienzo, del año 88, ya 36 años defendiendo en su momento Sanelo y después Pauni, defendiendo el internacional. Realmente estuvimos el otro día haciendo cálculos y desde ese momento son casi 1.800 tractores vendidos en 36 años. Y han pasado también muchísimos usados, que lo hemos reparado y hemos sacado nuevamente a la venta y siguen funcionando. O sea que es un trabajo complejo, pero es una responsabilidad también muy grande de defender una marca, de recibir usados, repararlos y poder venderlos, ¿no? La gente confía mucho en nosotros, nos valora por eso y es lo que nos diferencia. Todos los tractores con motores Cummins y también la representación oficial para la reparación y repuestos Cummins. Así es, concesionario Cummins del año 96. Hemos renovado este año nuestra concesión. Estamos capacitando 2 nuevos mecánicos. Chicos jóvenes que han ingresado y que
se están preparando. Y también este año estamos terminando todo lo que es el local de Endurati. Y después de eso tenemos que renovar un poco el taller, un área especial de armado de motores, un área hermética que nos piden, realmente con ciertas normas y reglamentos que CUMI nos impone, para darle el mejor servicio en lo que es armado y reparación de motores. Señor Cristian Schoenen, le agradecemos su tiempo para Actualidad Agropecuaria y le deseamos éxitos de aquí para adelante, porque bueno, hay que sembrar, después hay que cosechar y bueno, y ahí vendrán los éxitos que tanto anhelamos. Sí, así es, hay que ser constante, esto no es, no es de un día para el otro, hay que aguantar en los años buenos y en los años malos, hay que ser constantes, hay que tener una disciplina y bueno, creo que la gente nos valora, nos respeta por eso. Y bueno, muy contentos, un año más estando presente aquí en la Sociedad Rural de Villa Ángela.